Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Horeb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 14 de julio de 2019. Libres del temor es nuestra serie, estamos en el devocional número 90. Continuamos además con la miniserie dentro de la serie global que se llama Creer es mejor que temer. Está basada en Juan 14, 1 al 31, cuyo principio dice: y no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esta frase, no turbe vuestro corazón, se parece mucho a no temáis, no os amedrentéis, no tengas miedo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo le hacemos para no temer? Es la cuestión de esta serie de devocionales. ¿Cómo hacemos para no permitir que nuestro corazón se turbe? Hemos desarrollado algunas enseñanzas, no voy a leerlas todas ahora porque son demasiadas, solamente las últimas tres de los últimos tres devocionales. Tengamos una vivencia espiritual, dijimos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dice el Señor Jesucristo. Es una experiencia, una vivencia espiritual que debemos tener. Tengamos un Padre o también podemos decir, seamos hijos del Dios Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Y la enseñanza del día de ayer, tengamos una vida con propósito. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, tabernaculizaremos con él, es lo que dice. Y eso es de lo que se trata nuestra vida, a eso nos dedicamos, a permitir que la presencia de Dios en nuestra vida se manifieste para que alumbre a otras personas. Digamos que tenemos una vida con propósito. Ahora analicemos la enseñanza de hoy, porque estas enseñanzas que acabo de decir, como resumen de lo que hemos visto en los devocionales pasados, son enseñanzas que responden a la pregunta: ¿cómo hacemos para no temer y para no permitir que se turbe nuestro corazón? Pues de esta manera tengamos una vivencia espiritual, tengamos un Padre o seamos hijos del Dios Padre, tengamos una vida con propósito. Pero analicemos la enseñanza de hoy, que también responde la pregunta: ¿cómo hacemos para no permitir que se turbe nuestro corazón? Tengamos una guía apropiada en la enseñanza de hoy. Dice en versículos 25 y 26 de Juan 14: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El día de hoy se habla mucho de ser uno mismo, de confiar en uno mismo, de construir nuestro propio destino, de hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, en virtud de nuestra naturaleza caída y de la progresiva degeneración de los valores de la humanidad, no parece muy conveniente confiar mucho en nuestro criterio humano. Es cuestión de ver la televisión unos cuantos minutos para darnos cuenta de lo mal que estamos en la sociedad humana, de los terribles, malos caminos que estamos siguiendo. Así es que aquello de que confía en ti mismo, confía en la humanidad, no parece una buena idea. La tarea del Espíritu Santo descrita en este pasaje por nuestro Señor es muy clara. Primeramente nos habla de el Consolador, más el Consolador, dice. La palabra es la palabra Paracleto y se trata de alguien puesto a nuestro lado, así como paralelo, para acompañarnos. Así es que el Señor nos ofrece una presencia paralela, puesta a nuestro lado para que nos guíe y nos bendiga y nos dirija. Además dice, porque nos aclara quién es este Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es Dios mismo, porque acuérdense, no hay tres dioses, hay un solo Dios que se manifiesta, o que se muestra, o que se nos revela como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Así es que es Dios mismo, es Jesús mismo nuestro Señor en forma espiritual. Pero además dice, él os enseñará todas las cosas. Es nuestro maestro entonces, es nuestro guía, nuestro discipulador. Nos hace crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser mejores, nos enseña cosas. Y luego dice finalmente, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Su tarea es hacer que la vida de nuestro Señor Jesucristo y todas sus enseñanzas tengan sentido en nuestra vida. Eso de os recordará. No tiene que ver solamente con traer a la memoria lo que hizo Jesús, sino con traer a la memoria y hacerlo patente en nuestra vida, pertinente a nuestra vida. El Espíritu Santo hace que las enseñanzas del Nuevo Testamento, hace que la historia de Jesús que leemos en la Biblia cobre sentido en nuestra vida y se convierta en realidad, en vivencia diaria. En resumen, se trata de un entrenador que nos muestra el camino, nos muestra la manera, nos muestra el propósito y nos muestra la meta final. Con este tipo de ayuda integral no hay razón para temer. Y no hay razón para que nuestro corazón se turbe. Sin embargo, el antídoto contra esta bendición es el orgullo, o el atajo, o el problema, o la barrera para recibir esta bendición es el orgullo. Ese orgullo de creernos capaces de dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Permítame contarles una anécdota que ya les he contado antes, pero que es perfecta para ilustrar esta enseñanza y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, que contaba sus ilustraciones en diferentes ocasiones. Lo haré yo también ahora. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes, los que recién escuchan estos devocionales, no han escuchado esta historia, pero se las cuento. En alguna ocasión estuve sentado en una mesa con diferentes pastores y hermanos en la fe, en una reunión de una de nuestras regionales, y resulta que estaba por ahí un norteamericano, un misionero norteamericano, que había traído a su hijo. Ahí estaba el güerito, no hablaban español ninguno de los dos, había que traducirlos, pero de pronto hubo una plática entre ellos, en medio de la mesa, como en toda mesa mexicana. Ahí había una cacerola llena de chiles. Los mexicanos comen mucho chile, de hecho pensamos que la vida no vale nada sin chile, dicen algunos. Estaban ahí unos chiles jalapeños, se veían riquísimos, la mayoría eran verdes, pero había uno que otro que rojeaba, así de esos son muy sabrosos. Son chiles que son puestos con aceite y vinagre y bueno, son muy ricos. Y resulta que el güerito, el hijo del misionero, le dijo a su papá: papá, ¿qué es esa fruta? Y el papá dijo: oh, hijo, esa fruta se llama jalapeño, pero tú no quieres esa fruta, no quieres comer esa fruta. Y el güerito dijo: sí quiero comer esa fruta, papá. Y el papá le dijo: no, tú no quieres comer esa fruta. Y el güerito dijo: sí quiero comer esa fruta. ¿Cómo tú sabes lo que yo quiero comer y lo que no quiero comer, si soy yo el que quiere comer? Y el papá le dijo: bueno, adelante pues, come de esa fruta. Y todos sabemos lo que pasó. Bueno, todos los mexicanos sabemos lo que pasó. Agarró el chile así de la colita, porque ese es el estilo de agarrarlo. Y es innato en el ser humano, yo digo, porque así lo agarró el güerito y le dio una mordida. Todavía no le hundía bien los dientes cuando ya estaba picándole los labios y la lengua, y empezó a soplar y escupió el cachito de chile que se había metido un poco a la boca, y casi le salía humo por las orejas. Y decía: caliente, caliente, en su idioma, ¿verdad? Muy caliente. Y por supuesto se puso rojo. Era un niño así güerito, su piel color así como ratón recién nacido, rosita, y se puso rojo Ferrari. Yo recomendé que se pusiera sal en la lengua. La sal a veces absorbe el ácido del chile y puede quitarse un poco lo enchilado, y le recomendé que usara ese método para quitarse. Pero de todas maneras, estaba bien enchilado y sufriendo mucho. Fue curioso verlo gritar de dolor. Y el papá le preguntó al güerito: dime una cosa, ¿quieres esa fruta? Y el niño dijo: no, no quiero esa fruta. Esto ilustra perfectamente lo que he estado queriendo decir aquí, que en realidad lo que el Señor nos ha dicho cuando nos promete que el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, iba a estar con nosotros para guiarnos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Incluso sabe lo que puede hacernos el bien y lo que nos gusta. Y nosotros no siempre sabemos eso. No siempre sabemos eso. En ocasiones incluso pedimos cosas que no necesitamos, o pedimos cosas que no nos hacen bien. Solo siguiendo su guía, la guía del Espíritu Santo, podemos superar el temor, porque Él nos guía, Él sabe exactamente lo que necesitamos y el camino por donde debemos andar. Así es que esa soberbia de pretender dirigir nuestra vida por nosotros mismos debería ser rechazada y echada a la basura. Nos hace falta la guía sobrenatural de Dios, y punto. Si vamos a tener éxito, ha de ser porque aceptamos y vivimos la guía maravillosa de Dios por su Santo Espíritu que nos acompaña. Así que aceptemos la dirección de Dios, superemos nuestros temores y no permitamos que nuestro corazón se turbe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.